Si estás cansado de ser siempre el héroe y de estar encargado de salvar al mundo, seguramente apreciarás un cambio de ritmo en los juegos que puedes llegar a ser un monstruo. Como vamos a averiguar, los monstruos no son siempre criaturas viles, solo requieren un poco de comprensión. Son criaturas complicadas. Para los jugadores que son lo suficientemente maliciosos para probar el papel del tipo malo, hemos compilado una lista de 5 de los mejores juegos que te permiten ser, por primera vez, como ser un monstruo, un asesino en un videojuego. War of the Monsters es un juego de lucha en 3D ambientado después de una invasión de alien. Los científicos de las naciones del mundo inventaron una serie de superarmas que lograron destruir todos los platillos voladores. Pero el líquido radioactivo verde que lo alimentaba se propagó por todo el planeta, infectando a los humanos y transformándolos en monstruos violentos. El jugador es capaz de elegir uno de los 13 monstruos disponibles y entrar en pelea con otro de su tipo, trayendo desorden y destrucción por toda la ciudad. Un grupo de supervivientes, generalmente compuesto de 4 jugadores, debe hacer todo lo posible y eludir a un quinto jugador que toma el papel de un asesino, de aspecto espantoso. La acción tiene lugar por la noche y en un área cerrada. Lugares como un bosque aislado, un asilo embrujado o un pantano oscuro son solo algunos de los escenarios posibles. Como asesino, el jugador también tiene una variedad de personajes, todos igualmente monstruosos y crueles. El Hillbilly, la enfermera y el Hack son algunos de los monstruos que cuajan sangre que estarán cazando a los jugadores que están tratando de escapar. De alguna manera, contrario a Dead by Light, en Evolve, un grupo de 4 jugadores llamados cazadores necesitan trabajar juntos en perfecta armonía para matar al quinto jugador conocido como el monstruo. Este juego tirador de primera persona te permite, como monstruo, consumir la vida silvestre y evolucionarte para volverte más fuerte y tomar represalias cada vez que un cazador te persigue. El surtido de monstruo que puedes elegir es muy generoso. Por ejemplo, puedes elegir ser el Goliath, el Kraken, el Wrath, el Behemoth y el Gorgón, todos igualmente mortales en las manos del jugador correcto. Dev es un juego tirador en primera persona con elementos multijugadores asimétricos donde el conflicto se encuentra entre los buceadores de caza de tesoro y los habitantes naturales del océano, los tiburones. El jugador tiene la libertad de decidir si quiere ser un cazador de tesoros bajo el agua pacífico y curioso, o el tiburón sediento de sangre que debe perseguir su ración humana por todo el fondo del océano. Se obtiene habilidades adicionales si logras comer con éxito al equipo contrario. Por lo tanto, si siempre te has imaginado lo que sería ser un tiburón, ya es hora de que empieces a jugar Dead. Rampage comenzó como un juego de arcade y luego fue portado a consolas como el Atari 2600, Nintendo 64 y PlayStation 2. En este título, absolutamente clásico, el jugador toma el papel de uno de los 3 monstruos disponibles y procede a ir arrastrando todos los edificios en una ciudad, mientras que también destruye taxis, tanques y coches de policía con el propósito de anotar puntos y pasar al siguiente nivel. Los personajes principales de este juego son George, un gorila gigante de King Kong, Lizzie, un dinosaurio tipo Godzilla, y Ralph, un hombre lobo gigante. Hasta 3 jugadores pueden participar simultáneamente en este título de juego nostálgico. Y esta fue la lista enseñándote algunos juegos que puedes jugar como monstruo. Si te gustó, no te olvides de apretar el botón de like y no te olvides de suscribirte. ¿Cuál juego has jugado tú como monstruo? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Hasta la próxima.